Al igual que en Francia, la segunda oleada de la pandemia se extiende de forma explosiva por toda Europa. En Bélgica, por ejemplo, en los últimos 14 días se han registrado casi 930 casos por cada 100.000 habitantes. La República Checa es otro de los países con mayor crecimiento del coronavirus. Ambos han establecido confinamientos limitados, además de cerrar los lugares donde se congrega la gente. En Irlanda han ido más allá. El gobierno ha ordenado el confinamiento nacional durante 6 semanas. En Italia, que hasta hace poco presentaba cifras muy bajas, el coronavirus ha crecido a niveles de récord. El gobierno ha optado por seguir el modelo francés y decretará el toque de queda en Roma, Milán y Nápoles. El objetivo es no tener que llegar al confinamiento total. Mientras tanto, el gobierno británico ha decidido hoy extender a otras 3 ciudades las restricciones adoptadas en otros lugares del país. No obstante, el asesor de salud del gobierno cree que esas medidas están dando sus frutos y ha dicho que en algunos lugares la curva ha comenzado a aplanarse.